Hola, soy Jena Quesada. En el día de hoy voy a presentar el seminario de complicaciones en embarazo gemelar. En este seminario recordaremos brevemente su epidemiología, definición, embriología, así como su diagnóstico. Y nos enfocaremos más en las complicaciones de los gemelos, tanto bicoriales como monocoriales, así como las pautas de seguimiento y principales recomendaciones de su manejo. Los embarazos múltiples pueden ser de dos fetos, de tres fetos o más. Principalmente los embarazos gemelares representan el 1 al 3% de todos los partos. En Chile se describe una frecuencia de 1 por cada 80 a 120 partos. El 80% de todos los embarazos gemelares son bicoriales, el 20% son monocoriales y de ellos solo un 1% es monoamniótico. Esto representa un embarazo que va a tener mayor riesgo de morbilidad materna y mayor riesgo de morbilidad fetal. Como vemos en la tabla inferior, en comparación con los embarazos únicos, aquellos bicoriales y monocoriales tienen un incremento mayor de frecuencia de malformaciones, de muerte fetal, de mortalidad perinatal, de parto prematuro, restricción, así como óbitos y morbilidad neurológica. Cuando el embarazo gemelar se origina por la fecundación de dos espermatozoides a dos óvulos, respectivamente, vamos a obtener dos cigotos, con material genético, circulación, placenta y bolsas totalmente independientes, incluso de diferentes sexos, que es una de las formas de reconocerlo, dado que el sexo va a estar determinado por el cromosoma sexual que sea portado por el espermatozoide. Estos embarazos se denominan bizigotos y no comparten circulación placentaria. En cambio, cuando se origina un embarazo gemelar a partir de un solo cigoto y este se divide, vamos a ver que el momento en el que ocurre la división posterior a la fertilización va a determinar la placentación de los gemelos. Cuando la división ocurre en la etapa de mórula entre los días 1 a 3, vamos a tener gemelos que tienen placenta y bolsas amnióticas independientes y que no comparten circulación placentaria. Cuando la división ocurre en la etapa de blastocito, entre los días 4 a 8 post-fertilización, vemos que los gemelos van a compartir la misma placenta y por tanto pueden haber complicaciones asociadas a shunts intraplacentarios y tienen bolsas diferentes. Cuando ocurre la división un poco más tardía, entre los días 8 a 13, en la etapa de blastocisto implantado, van a presentarse entonces gemelos monocoriales y monoamnióticos. Y en aquellos raros casos cuando la división ocurre posterior al día 13, se originan los gemelos pagos o siameses, los cuales no están divididos o están fusionados por distintas partes fetales. El diagnóstico de un embarazo gemelar va a estar determinado por la ecografía. La edad gestacional va a estar señalada por la longitud cefalonalga del gemelo más grande y esto va a evitar que pasemos por alto el diagnóstico de una restricción de crecimiento. La corionicidad y la amniosidad se determinan con mayor precisión ecográficamente en el primer trimestre después de las 7 semanas y hasta las 13,6 semanas, con una sensibilidad mayor al 98%. La precisión es un poco menor pero aceptable a principios del segundo trimestre con una sensibilidad mayor al 90%. La corionicidad, como decía, se debe determinar antes de la semana 13 más 6, utilizando el grosor de la membrana en el sitio en que ésta se inserta en la placenta, identificándose el signo T o el signo lambda que explicaré a continuación. También debemos señalar el número de masas placentarias, así como registrar y mantener para futuras referencias una imagen ecográfica demostrándose dicha corionicidad. Cuando vemos en la ecografía una membrana entrelazada con el signo lambda, que es como vemos en esta imagen, indica que los gemelos son bicoriales. Este signo se refiere a una proyección triangular de tejido que se extiende entre las capas de la membrana entrelazada de una placenta dicoriónica que es fusionada. Esta se ve mejor entre las semanas 10 y 14 y se vuelve menos prominente después de las 20 semanas llegando a desaparecer. Después del primer trimestre, otra forma de identificar fetos con dos placentas es cuando tienen un sexo distinto, por lo cual siempre debe registrarse en las ecografías obstétricas de los gemelos los sexos que se identifican. Cuando tenemos una membrana entrelazada con el signo T, como vemos en la segunda imagen, acá, este indica que hay una placenta que es monocoriónica con dos sacos amnióticos. Este signo explica la apariencia delgada de una membrana entrelazada compuesta por dos amnios que van a desprenderse de la placenta en un ángulo de 90 grados, por esto es que se denomina el signo de la T. En una revisión sistemática de la precisión del signo lambda, se describe que esta tiene una sensibilidad para predecir la dicorionicidad del 99% y una especificidad del 95% en el primer trimestre.
El embarazo gemelar monocoriónico, monoamniótico, no existe una membrana intergemelar, esta va a estar ausente y la mayoría de las veces se compone de un solo saco vitelino. Esto que vemos acá es el amnio que está en crecimiento en este embarazo, pero fijémonos que están los dos embriones dentro de la misma bolsa amniótica. Otra forma de identificarlo también es cuando se ven los cordones umbilicales entrelazados. El embarazo gemelar se asocia con tasas más altas de casi todas las posibles complicaciones del embarazo único, con excepción del embarazo postérmino y la macrosomía. El riesgo más grave es el parto prematuro, que representa la mayor parte del aumento de la mortalidad perinatal, la morbilidad neonatal y la morbilidad a largo plazo de los gemelos. Las tasas más altas de restricción de crecimiento fetal, así como anomalías congénitas, también contribuyen al resultado adverso del nacimiento de los gemelos. Desde el punto de vista de las complicaciones maternas, tenemos aquellas que están relacionadas con el aumento de los niveles plasmáticos de la beta-gonadotropina coriónica en el primer trimestre del embarazo, como la hiperemesis gravídica, la tirotoxicosis gestacional transitoria, y otras que son de mayor complicación para el embarazo, como por ejemplo la diabetes gestacional, la hipertensión gestacional y la preeclampsia, así como complicaciones hemodinámicas como el edema pulmonar agudo o la enfermedad tromboembólica venosa que se dan en situaciones especiales, como por ejemplo la hospitalización prolongada, el reposo absoluto y otras menos graves como la anemia. Desde el punto de vista de complicaciones que son inherentes a los gemelos monocoriales, estos tienen una anastomosis intravascular en la placenta, por lo que pueden compartir la placenta, la masa placentaria, de forma desigual. Y esto va a conferir un riesgo adicional de complicaciones graves y exclusivas de estos embarazos, como por ejemplo el síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, la secuencia de policitemia de anemia gemelar, restricción selectiva del crecimiento de un feto, así como la secuencia de perfusión arterial reversa, la muerte de un gemelo o alteraciones de inserción del cordón. En los gemelos que son monoamnióticos, además, existe particularmente el riesgo de que no haya una división adecuada de los fetos en el disco, la formación del disco embrionario y aparezcan los gemelos pagos o unidos, o también accidentes del cordón, como por ejemplo nudo o entrelazamiento, aunque su importancia clínica es discutida. ¿Por qué ocurren las complicaciones entonces en el embarazo monocorial? En primer problema es el reparto de la placenta, porque si no ocurre un reparto equilibrado, se van a desarrollar gemelos que son discordantes, donde uno va a recibir mejor irrigación que el otro, mejor nutrición y por tanto un crecimiento más adecuado. Otro problema se origina porque hay comunicaciones vasculares entre las circulaciones de los dos fetos a través de la placenta, que es compartida. Estas comunicaciones vasculares siempre existen, pero pueden ser de dos tipos: vaso-vaso, que se trata de comunicaciones vasculares verdaderas, es decir, anastomosis entre dos arterias o anastomosis entre dos venas que van a conectar vaso sanguíneo de un feto con el otro feto, y que en condiciones normales el flujo neto de estas anastomosis es cero, porque ambos fetos tienen presiones más o menos similares. Cuando las comunicaciones son arteriovenosas, es cuando hay una anastomosis falsa, y en realidad lo que ocurre es que un cotiledón de la placenta es irrigado por una arteria de un feto, pero es drenado por la vena del otro feto. Y estas comunicaciones vasculares siempre van a tener un flujo constante y en una sola dirección. Y esto puede ser clínicamente identificado mediante fetoscopía, a ver dos vasos, uno que es arterial y otro venoso, que provienen de cada uno de los fetos, que se van a enfrentar y a sumergir a menos de 1 centímetro de distancia en el límite de ambas placentas. La restricción de crecimiento fetal selectiva puede ocurrir tanto en embarazos monocoriales como en embarazos bicoriales. Sin embargo, estos últimos no representan una dificultad diagnóstica mayor, dado que no tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras complicaciones como sí pueden ser en los embarazos monocoriales. En los embarazos monocoriales, esta restricción de crecimiento fetal selectiva va a ser el resultado de que se comparta una placenta de forma desproporcionada y puede afectar el 10 al 15% de todos los monocoriales. El diagnóstico se realiza típicamente en el segundo trimestre y según las mediciones biométricas fetales, la discordancia del crecimiento y de los parámetros Doppler de la arteria umbilical. Este se define como un peso fetal estimado de uno de los gemelos que esté bajo el tercer percentil, o cuando al menos hay dos de los cuatro criterios siguientes:
una estimación de peso fetal bajo el décimo percentil para un gemelo con una circunferencia abdominal menor al décimo percentil para el mismo gemelo, cuando hay una discordancia de peso mayor o igual a un 25% entre ambos gemelos, o cuando el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical es mayor al 95 percentil para el gemelo más pequeño. La discordancia de peso de los gemelos es la diferencia porcentual entre ambos pesos estimados, que se calcula mediante la siguiente fórmula: peso del gemelo mayor menos el peso del gemelo menor, y esto dividido por el peso del gemelo mayor multiplicado por 100. El patrón de la forma de la onda de la arteria umbilical, así como la velocidad final de diástole del feto más pequeño, se van a utilizar para clasificar la restricción en tres tipos, las cuales van a predecir el curso clínico de forma anticipada, así como el perfil de riesgo, lo que es importante para guiar las consideraciones del asesoramiento y manejo de estas pacientes. En los tipos 1 vamos a tener territorios placentarios desiguales con anastomosis arteriovenosas grandes que van a compensar en gran parte la desigualdad de los territorios placentarios y pueden haber anastomosis arterioarteriales pequeñas o ausentes. La forma de la onda Doppler de la arteria umbilical va a reflejar un flujo diastólico final positivo, como vemos en la primera imagen. En estos casos hay un bajo riesgo de óbito del feto restringido, con un bajo riesgo de lesión cerebral del feto normal y es posible su interrupción plantearla entre las 34 y las 35 semanas de edad gestacional. En el tipo 2 hay territorios placentarios muy desiguales. Hay anastomosis menores arteriovenosas que van a compensar solo parcialmente la gran discordancia de los territorios placentarios y las anastomosis arterioarteriales pueden ser pequeñas o ausentes. En este tipo hay un flujo diastólico final ausente o reverso, como vemos en la imagen del medio. En estos casos hay un alto riesgo de óbito del feto restringido, que es predecible por las alteraciones del Doppler. Hay un bajo riesgo de lesión cerebral intrauterina del gemelo normal y la interrupción se plantea a las 32 semanas o antes si es que se altera el ductus venoso del feto restringido. En las tipo 3 hay territorios placentarios que son muy desiguales, con grandes anastomosis arterioarteriales que compensan en gran parte la discordancia de los territorios placentarios, pero que conllevan a un alto riesgo de transfusión feto-fetal aguda, que puede causar una muerte fetal inesperada. En estos casos, como vemos en la imagen 3, hay un patrón cíclico o intermitente de un flujo diastólico al final de diástole que puede ser reverso o ausente. En estos casos hay un bajo riesgo de hipoxia del feto restringido, pero existe un 10 a un 15% de riesgo de óbito de este feto que no va a ser predecible por las alteraciones al Doppler y un 10 a un 15% de riesgo de lesión cerebral del feto normal, por lo que se plantea una interrupción entre las 32 a las 34 semanas. La guía prenatal chilena propone el siguiente flujograma para el manejo de la secuencia de la restricción fetal selectiva. En primer lugar, etapificar según las características del Doppler de la arteria umbilical, como describimos en la diapositiva previa. Si se encuentra en etapa 1, deberíamos mantener una conducta expectante con un control semanal o bisemanal con ecografía más Doppler y una interrupción entre las 34 y las 35 semanas. Si encontramos un patrón de flujo etapa 2, tenemos que hacer seguimiento Doppler dos veces a la semana con interrupción comandada según los hallazgos o las alteraciones encontradas al ducto venoso. Y este se debe interrumpir entre las 28 a las 32 semanas con previa maduración pulmonar. En la etapa 3 vamos a tener un seguimiento similar a la etapa 2, o sea, dos veces a la semana, y se puede ofrecer fotocoagulación láser que puede estar destinada a mejorar la sobrevida del gemelo sano, con una interrupción entre las 32 a las 34 semanas con previa maduración pulmonar. En cuanto al síndrome de transfusión feto-fetal, este se caracteriza por un desorden hemodinámico severo que causa hipovolemia relativa de un gemelo e hipervolemia del otro en los embarazos monocoriales biamnióticos. Puede ocurrir entre parto o intraparto. Afecta un 10 a un 15% de los embarazos gemelares monocoriales y se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad perinatal si es que no se trata. Conduce a la muerte fetal en un 90% de los casos, con una tasa de morbilidad en los sobrevivientes que es mayor al 50%. Su aparición suele ser gradual y durante el segundo trimestre, entre las 16 semanas o después, pero puede ocurrir también repentinamente más tarde en la gestación. Los tres factores principales en la patogenia del síndrome de transfusión fetofetal son las anastomosis arteriovenosas desequilibradas, la liberación de mediadores vasoactivos y la falta de anastomosis arterioarterial.
Las alteraciones en la bulimia se van a producir como resultado de muchas o grandes anastomosis entre arterias y venas profundas de la placenta, que van a causar un flujo sanguíneo en una sola dirección, como vemos en la imagen. Los mediadores vasoactivos que se liberan en respuesta a estos cambios del volumen intravascular van a afectar la función cardiovascular y renal de ambos gemelos. En el gemelo donante, la hipoperfusión de los riñones de este gemelo que está hipovolémico de forma crónica, que se denomina gemelo donante, va a dar como resultado la activación del sistema renal angiotensina-aldosterona y vasopresina, con el objetivo de lograr restaurar su volumen intravascular y mantener su presión arterial. Esto va a conducir entonces a una oliguria con un anhidramnios y el fenotipo de gemelo atascado o stuck twin en los casos más graves. En el otro gemelo, la hipervolemia crónica, que lo hace ser un gemelo receptor, hace que sus aurículas cardíacas se estiren y liberen péptido natriurético auricular. El estiramiento ventricular va a dar lugar a la liberación del péptido natriurético cerebral. Estas hormonas van a promover la vasodilatación, la natriuresis y la inhibición del sistema renal angiotensina-aldosterona, lo que va a producir entonces poliguria y polihidramnios en este gemelo. Con el tiempo, este feto va a desarrollar una miocardiopatía hipertensiva como resultado de una sobrecarga del volumen que es continua, con niveles elevados de endotelina 1 y niveles elevados de mediadores del sistema renal angiotensina-aldosterona que van a llegar desde el otro gemelo hacia su circulación a través de las anastomosis mencionadas. La hipertensión venosa también es una etapa tardía y que va a conllevar o se va a manifestar como hidrofetal. El síndrome de transfusión feto-fetal intraparto agudo se produce durante este trabajo de parto a partir de una transfusión de sangre entre gemelos que va a ser rápida y grande del donante al receptor. Esto va a provocar una anemia aguda y posiblemente un shock hipovolémico en el donante y una policitemia aguda en el gemelo receptor. La incidencia informada de estos casos es de 1,5 al 2,5%. El diagnóstico en los metaanálisis se ha demostrado que hay una discrepancia mayor a un 20% en la translucencia nucal, un ATN que es mayor al 95 percentil en uno o en ambos fetos, o una longitud cefalonaca que discrepa en mayor o igual al 10% entre ambos fetos, así como un ductus venoso anormal en la ecografía del primer trimestre, lo cual es asociado con el desarrollo del síndrome de transfusión fetofetal, pero su sensibilidad es baja. La discrepancia entre la translucencia nucal y el flujo anormal del ducto venoso fueron los que tuvieron sensibilidades más altas de un 53 y un 50% respectivamente. El hallazgo prenatal cardinal es la placentación gonocorial con volúmenes de líquido amniótico discordantes, con una bolsa vertical máxima menor o igual a 2 centímetros en un saco amniótico, mientras que la otra va a tener 8 o más centímetros. El síndrome de transfusión fetofetal se clasifica actualmente utilizando el sistema de estadificación de Quintero. Este comprende cinco etapas clásicas de la enfermedad que se van a basar en los hallazgos de la ecografía bidimensional, así como en la velocimetría Doppler de la arteria umbilical, de la vena umbilical y del ducto venoso. Es importante destacar que estas etapas pueden permanecer estables, retroceder o progresar en el tiempo, y esta progresión puede ocurrir rápidamente y no necesariamente va a ser una seguida de la otra. Entonces, tenemos que en el estadio 1 no se va a visualizar, perdón, en el estadio 1 se observa una secuencia de oligoangios y polihidramnios, como habíamos visto anteriormente, y la vejiga del gemelo donante aún es visible. Los índices Doppler van a estar normales. En el estadio 2 no se va a visualizar la vejiga del donante y los índices Doppler son normales. En el estadio 3, los índices Doppler anormales van a estar presentes, al menos uno, en cualquiera de los gemelos, con una velocidad de la diastólica ausente o invertida de la arteria umbilical, un flujo invertido en la onda A del ducto venoso o un flujo pulsátil en la vena umbilical. En el estadio 4, uno o ambos fetos van a mostrar signos de hidropesía fetal y en la etapa 5, uno o ambos fetos están muertos. El diagnóstico precoz, sin embargo, puede permitir la intervención, lo que va a mejorar significativamente el pronóstico de estos embarazos. Las opciones de tratamiento disponibles son las siguientes. En primer lugar, el manejo expectante que se puede ofrecer a los pacientes en estadio 1. Otra opción es el amniodrenaje agresivo seriado, donde se sacan de 3 a 4 litros de líquido amniótico para descomprimir la circulación fetal y eventualmente hacer que la anastomosis crónica desequilibrada vuelva a restablecerse.
Otra opción es la reducción fetal selectiva temprana en los casos de malformaciones o de restricción de crecimiento fetal selectiva severa, y esto sí en los lugares donde está permitido de acuerdo a la ley, no siendo permitido en Chile. La fetoscopía láser con coagulación de anastomosis placentarias antes de las 26 semanas es el tratamiento que tiene mejor pronóstico por sobre el amniodrenaje, con una mejor sobrevida y mejorías en la disminución de las secuelas neurológicas. Se va a identificar con el amnioscopio dónde es que están las comunicaciones vasculares y se va a hacer un mapa placentario. Se identifican las regiones con anastomosis y se coagulan estas las anastomosis en el ecuador vascular. El objetivo es lograr que la placenta pierda sus conexiones entre los dos territorios fetales y se desarrollen teóricamente las dos placentas. Luego se va a hacer un amniodrenaje hasta que el feto receptor quede con un líquido amniótico normal. La intervención es asistida por ecografía. El tratamiento con ablación láser por fetoscopía en estos embarazos resulta en una doble supervivencia en un 60 a un 70% de los casos de ambos gemelos y en la supervivencia de al menos uno de los gemelos en un 80 a un 90%. Esta modalidad terapéutica sobre las 26 semanas se asocia a una morbilidad neonatal semejante al amniodrenaje, por lo que no se recomienda pasar a esta edad gestacional. Según el flujograma del MINSAL, en el estadio 1 de Quintero, en aquellas mujeres que son asintomáticas con una longitud cervical mayor a 25 milímetros, se recomienda un manejo expectante en lugar de una terapia invasiva. Esto con un grado de recomendación 2C. Se debe realizar vigilancia con ultrasonidos semanales que midan el líquido amniótico para detectar progresión a una enfermedad más grave, así como Doppler semanal, donde se evalúan las velocidades sistólicas máximas de la arteria cerebral media desde las 18 semanas, incorporando un perfil biofísico desde las 30 semanas de gestación, realizándolo semanalmente. El parto se programa para las 34 a 35 semanas, si es que se mantiene en etapa 1 o 2 y si hay estabilidad en el cuadro. En este estadio, cuando la paciente presenta entre 16 a 26 semanas, pero las mujeres cursan con síntomas debilitantes, como por ejemplo dificultad respiratoria significativa o contracciones prematuras o un cuello uterino corto bajo 25 milímetros debido a un polidramnio severo, otros autores, como por ejemplo el Colegio Estadounidense, recomiendan la ablación fetoscópica con láser en lugar de la amniorreducción. Y en mayores de 26 semanas con iguales síntomas, se sugiere amniorreducción en lugar de ablación con láser, y esto por recomendación de la FDA. Para las mujeres con estadio 2 a 4 de Quintero, entre las semanas 16 a 26, también se recomienda una fetoscopía láser ablativa sobre las anastomosis placentarias por sobre la amniorreducción. Esto con un grado de recomendación 2B. Y el seguimiento va a ser, como habíamos dicho, con Doppler semanal para descartar una secuencia de anemia policitemia que veremos a posterior. Como vimos ya, la ablación con láser va a producir una mayor prolongación de la edad gestacional con una mayor supervivencia neonatal y mejor resultado neurológico a largo plazo cuando es realizada bajo las 26 semanas. Sobre las 26 semanas, en estos casos se recomienda amniorreducción. En la etapa 5 se debe realizar una consejería a la pareja explicando que el 10% de los pacientes van a tener una muerte del cogemelo con un 20% de riesgo de secuela neurológica. Y el manejo en esta etapa va a ser según el bienestar del feto vivo. La secuencia de anemia policitemia gemelar es una forma crónica atípica de transfusión feto-fetal causada por la transfusión lenta de glóbulos rojos a través de unas anastomosis arteriovenosas placentarias que son muy pequeñas, menores a 1 milímetro de diámetro, y también por anastomosis arterioarteriales. Esto va a resultar en una anemia de un gemelo y policitemia en el gemelo contrario. La policitemia grave puede provocar trombosis fetal y placentaria, mientras que la anemia, cuando es grave, puede provocar hidropesía fetal. El feto anémico, además, puede tener corazón dilatado, regurgitación tricúspide, así como ascitis. Este síndrome puede ocurrir como consecuencia del tratamiento de una transfusión feto-fetal mediante ablación con láser cuando quedan anastomosis residuales o puede ocurrir de forma espontánea. Los volúmenes de líquido amniótico son normales, a diferencia de transfusión feto-fetal. El hallazgo prenatal cardinal es la placentación monocorial con una velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media que supera 1,5 múltiplos de la mediana en un gemelo, mientras que en el otro es menor a 0,8 múltiplos medios de la mediana. Es característico su desarrollo a finales del segundo o del tercer trimestre.
El pronóstico de los casos espontáneos de secuencia anemia policitemia generalmente es bueno y la mayoría de las veces puede ser manejada de forma expectante. Cuando es secundario a un tratamiento con láser de una transfusión feto-fetal, o sea, es provocado de forma iatrogénica, este generalmente va a requerir tratamiento. Y este puede ser como alternativa una nueva cirugía láser o puede también ser tratada con transfusiones intrauterinas periódicas en los donantes. La secuencia de perfusión arterial retrógrada o TRAP se refiere a una complicación que es rara y exclusiva de los embarazos gemelares monocoriónicos, en los que un gemelo con un corazón ausente o rudimentario, denominado gemelo cardíaco, es perfundido por su cogemelo o gemelo bomba a través de una anastomosis arterio-arterial aberrante. Esto ocurre en el 1% de los embarazos monocoriales. El gemelo cardíaco va a depender por completo del apoyo circulatorio del gemelo bomba y la parte superior de su cuerpo y la cabeza a menudo están poco desarrolladas o ausentes. Como resultado de la carga circulatoria de mantener a su cogemelo cardíaco, el gemelo bomba corre el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca con cardiomegalia, polidramnios, ascitis y otras acumulaciones de líquidos patológicos, incluso llegando a la hidropesía fetal, parto prematuro y muerte, que son comunes si no se realiza una intervención. El gemelo bomba va a mantener el patrón circulatorio fetal normal para sí y además una parte de su gasto cardíaco va a viajar a través de una o más anastomosis arterioarteriales que luego continúan de forma retrógrada en una o ambas arterias umbilicales y la circulación sistémica del gemelo cardíaco, creando así una perfusión circulatoria revertida que da el nombre a este síndrome. El diagnóstico prenatal se hace mediante tres hallazgos que son claves. En primer lugar, una gestación múltiple monocoriónica con un feto con ausencia de actividad cardíaca o una estructura de bomba rudimentaria, donde el estudio Doppler demuestra un flujo arterial retrógrado al feto acardíaco, que es el hallazgo patognomónico. El diagnóstico se puede realizar desde el primer trimestre. Es clásica la presentación temprana del TRAP como una paciente diagnosticada con un gemelo desaparecido, o sea, fallecido o evanescente, en el primer trimestre, que luego regresa por un ultrasonido para un examen anatómico fetal de mitad de trimestre y descubre que esta presunta muerte fetal ha seguido creciendo, por lo que entonces se hace el diagnóstico de la secuencia TRAP. La terapia es la oclusión intrafetal del cordón umbilical del gemelo acardio, para interrumpir así la comunicación vascular entre los gemelos, aliviando al gemelo bomba de la carga hemodinámica de mantener a su cogemelo cardíaco. Otra de las complicaciones que pueden aparecer en un embarazo múltiple es la muerte de un gemelo. Cuando esto ocurre en un embarazo bicorial, no hay mayor repercusión dado que las placentas tienen circulaciones independientes. En caso de los embarazos monocoriales monoamnióticos, cuando hay muerte de uno solo de los fetos, el manejo óptimo de estos embarazos no está claro. Ocurre en el 30% durante el primer trimestre del embarazo. La principal complicación del óbito de un gemelo es la prematurez del otro, que ocurre hasta un 75%, ya sea por decisión médica o por inicio de trabajo de parto espontáneo. Debido a las anastomosis vasculares placentarias entre los gemelos monocoriales, la muerte intrauterina de uno de los gemelos puede causar hipotensión aguda, anemia e isquemia en el gemelo que queda vivo, debido a la exsanguinación del sistema vascular de baja presión del gemelo fallecido, que va a resultar en una morbilidad que puede ser de un 30% o en muerte, hasta un 25% del cogemelo. Dentro de las lesiones neurológicas principales se encuentran los quistes porencefálicos, la encefalopatía multiquística, la hidrocefalia, la microcefalia, hidranencefalia, necrosis del cerebelo y otros, que son responsables de los mayores problemas psicomotores del gemelo sobreviviente. Los cambios hemodinámicos que ocurren tras la muerte de un gemelo son inmediatos, por lo tanto, el parto inmediato después de la muerte para evitar los daños al sobreviviente parece ser inútil. Entonces, ¿podríamos prevenir el daño del feto que permanece vivo? En realidad, si la evaluación fetal después de las 26 semanas de gestación sugiere que hay una muerte inminente en lugar de la muerte de un gemelo de un monocoriónico, se sugiere que el parto se produzca de forma inmediata de ambos gemelos, en lugar de un manejo expectante, dado que hay un alto riesgo de deterioro neurológico en el cogemelo sobreviviente. En el seguimiento del gemelo sobreviviente hay que descartar anemia aguda. Si el pic sistólico de la velocidad de la arteria cerebral media es mayor a 1,5 múltiplos de la mediana, se puede valorar realizar cordocentesis y transfusión intraútero con sangre ORH negativo, si es que se confirma la anemia fetal.
También debemos hacer evaluación seriada del posible daño cerebral, incluyendo neurosonografía y resonancia magnética cerebral fetal 4 o 6 semanas después del fallecimiento del cogemelo, así como evaluación del desarrollo neurológico a los 2 años de edad. No es necesario controlar la coagulopatía materna en estos casos, ya que es poco común. La hipofibrinogenemia materna o la coagulación intravascular diseminada tras la muerte de un feto de gestación múltiple se han descrito solo en pocos informes de casos y es poco probable antes de las 4 semanas del fallecimiento fetal. Los gemelos pagos, que significa unidos por, es una complicación que rara, tiene una incidencia de entre 1 en 50.000 a 1 en 100.000 nacimientos, con un 75-80% de mortalidad. Va a depender del tipo de fusión y de estructuras compartidas, así como de las malformaciones asociadas. Hay dos teorías para su origen: el de ella se plantea la fisión o división tardía incompleta, y otra teoría es la fusión con reunificación de ambos gemelos por compromiso del ectodermo. El diagnóstico se sospecha en la ecografía precoz y se confirma en la ecografía entre las 11 y las 14 semanas, cuando se visualizan gemelos que no se separan, que en exámenes seriados no cambian de posición el uno con respecto al otro y que tienen cabezas en hiperextensión al mismo nivel entre sí. En algunos casos se reporta también el hallazgo de un cordón umbilical con más de 3 vasos, y esto puede ser complementado con una resonancia magnética fetal. La extensión y los órganos compartidos, especialmente el corazón, va a determinar la posibilidad de pronóstico de un procedimiento de separación. De los tipos que vemos acá, el omfalópago es el que tiene mejor pronóstico post-separación, alcanzando hasta un 80% de sobrevida. Para el manejo de los gemelos pagos es importante la derivación a un centro terciario con consejería y apoyo psicológico a la pareja. Si el embarazo sigue su curso hasta etapas viables, es importante la revisión de la anatomía fetal para poder determinar malformaciones, qué órganos son compartidos y así dar un pronóstico a los padres y planificar una eventual cirugía de separación postnatal. Deben ser evaluados cada 1 o 2 semanas después de las 16 semanas con el fin de detectar síndrome de transfusión feto-fetal, así como secuencia de anemia policitemia de manera oportuna. La cervicometría se utiliza como predictor de parto prematuro y la ecocardiografía y la resonancia son importantes especialmente para aquellos que son toracopagos o omfalópagos, que permiten evaluar con alta sensibilidad el compromiso cardíaco y hepático para una planificación quirúrgica postnatal. Según los órganos compartidos, así como el lugar de la unión, el pronóstico de estos embarazos puede ser la continuidad o acogerse a una interrupción voluntaria del embarazo. La vía del parto es la cesárea electiva a las 35 semanas después de la administración de corticoides, en un enfoque razonable debido al mayor riesgo de muerte fetal o de complicaciones asociadas con polidramnios y parto prematuro. Postnatal puede ser manejado con separación quirúrgica programada o de emergencia o con manejo no quirúrgico. Los accidentes de cordón son complicaciones que son exclusivas de los gemelos monocoriales monamnióticos. Y entre cruzamiento de los cordones, ese es un signo patognomónico a la ecografía de esta corionicidad y amnionicidad. Este ocurre en la mayoría de los embarazos gemelos y puede verse desde el primer trimestre. La oclusión intermitente de los vasos sanguíneos umbilicales puede estar asociada con una morbilidad neurológica y si hay una oclusión prolongada severa, puede ser letal. El diagnóstico se hace bajo la visualización de cordones umbilicales entrelazados que tienen diferentes frecuencias cardíacas fetales en la insonación Doppler de los diversos vasos, así como formas de ondas de Doppler pulsado que van en diferentes direcciones. Históricamente se había planteado un riesgo elevado de mortalidad perinatal en relación a la tensión de estos cordones entrecruzados. Sin embargo, revisiones sistemáticas de literatura muestran que esto es una complicación menor en los embarazos monocoriales monamnióticos y que en el 90% de los casos al menos un feto sobrevive y en el 84% ambos fetos sobreviven, por lo que esto no parece contribuir a una morbilidad y mortalidad significativas en los embarazos monocoriales monamnióticos. El manejo óptimo del embarazo monocorial monamniótico aún no está esclarecido, dado que no existe una recomendación específica, porque no hay ningún ensayo controlado aleatorizado que aborde el tipo y frecuencia de seguimiento de estos embarazos. La propuesta de la guía MINSAL chilena estima que al diagnóstico de un embarazo gemelar monocorial se debe evaluar en la ecografía 11-14 la discordancia de la translucencia nucal y del ducto venoso y descartar la muerte en uno o en ambos gemelos. Con ambos gemelos vivos debemos entonces realizar, si es que está alterado la translucencia nucal o el ducto venoso, un seguimiento cada 2 semanas para descartar el síndrome de transfusión feto-fetal con la medición del bolsillo vertical mayor desde las 16 semanas de gestación. Si es que este aparece, debe ser tratado y posteriormente al tratamiento con láser, evaluar para descartar un síndrome de anemia policitemia.
Si esto está ausente, entonces deberíamos realizar la ecografía 22-24. Si esto está normal, el seguimiento con Doppler y estimación de peso fetal es cada 2 semanas. El Doppler incluye el pic sistólico de la arteria cerebral media. Si esto es normal, si la interrupción es por cesárea, entre las 32 a las 34 semanas, o si es que hay una detección de alguna alteración, pues el manejo específico de la misma. Si es que en la ecografía 11-14 ambos tienen una transferencia nucal y un ducto venoso normal y ambos gemelos están vivos, debemos continuar con la evaluación desde las 16 semanas y cada 2 semanas con Doppler fetal, con evaluación de las vejigas y el líquido amniótico en cada control. Si diagnosticamos la muerte de un gemelo, debemos realizar seguimiento cada 2 semanas y descartar el TRAP, la aparición del TRAP, y descartar la muerte de un segundo gemelo, evaluando con Doppler de arteria cerebral media de las 18 semanas. Esta es la bibliografía utilizada. Muchas gracias por su atención.